Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de Sastre, Stand Forth, Horizon 5, Otoño, serie 16, pero en el mapa de Hot Wheels, y vamos a hacer, ven para acá, vamos a hacer, ya he hecho esto de la señal de peligro, cañón de fuego, que ha habido, no he mirado ni siquiera la grabación, pero ha habido una cosa rara porque yo tenía, si no, estaba mal al principio. Yo he visto ahí que tenía tres estrellas en la del salto. Y luego, a medida que he ido haciendo la prueba de saltar a ver con el coche que quería usar, resultaba que me salían dos estrellas. Una estrella primero, luego dos. No sé qué ha pasado ahí. Tengo que mirar mejor, pero ahora, cuando acabe ya el campeonato este, que vamos a hacer, que se llama Sacudiendo los árboles, nos da un Ford Bronco, los cinco puntitos, que es lo que nos interesa. Ah, veo que una de las pruebas va a ser de Road Racing, digo, de Dirt Racing o Cross Country por lo menos. O sea que quieren que usemos. A ver, ¿qué quieren que usemos? Muscle Cars modernos que sean de Ford. Y en clase A. Bueno, pues creo que tendré alguno. Pero ya de momento una. Por lo menos una. Es de campo a través. Mal asunto, ¿verdad? Y las demás no, o sea que hay que usar un coche. ¿Dónde está eso? Oye, manifiéstate. ¿Qué hay detrás? Uy, también vamos a hacer esto de entre, por el agua. Más cerca al moderno. Clase A. Sí. Lo malo de esto es que si hay una de campo a través con coche normalito va a ser un sufrimiento, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Lo más indicado, porque tuve este con ruedas de aceleración de baja y a lo mejor hago algo, ¿eh? Pero es para gente que sabe conducir. Este en A800 está al máximo, pero claro, en tracción trasera. Tengo que empezar a tunear un Falcon de esto, el Shelby, incluso este, intentar tunearlo a mi gusto. Pero vamos, voy a usar el que casi siempre uso, el Mustang GT del 18, pero vamos, que vamos al campo otra vez. Cuidado, cuidado con lo que puede pasar aquí, yo no me fío. No pondría la mano en el fuego, ni siquiera pondría la mano en agua normal y corriente o en agua tibia por mí con este coche aquí. Pero bueno, hay que jugar, ¿no? Y si veo que no, eso pues ya preparo un coche cuando vea de qué va la cosa. Si veo que donde falla o algo, pues ya preparo otro de estos y hacemos el vídeo. Pero vamos a probar de momento, a ver qué hace. Es que eso de campo otra vez, con este coche, ya vi la rueda y todo. Quizás yo soy un coche que tenga, o como mínimo rueda de rally, la normalita, o la que son más gordas. Pero es que claro, si luego vamos por carretera. Aquí esta gente lo normal que hacen es una. Cuando hay de estas cosas, hay una de campo a través y dos de Road Racing. Y en Road Racing, pues claro, con una rueda de rally gorda de esa, pues mal asunto. A no ser que sea muy potente. Yo qué sé. Ahora veremos. ¿Para qué preocuparnos? Pero ya, termina ya de bailar. Madre mía, madre mía, el baile del lagarto este. La Macarena, cuidado, cuidado, cuidado. Muy famosa. ¿Veis? Ese coche, ¿veis? Llevan la rueda preparada para la guerra. Como sean las 3D cross country o algo, mal asunto, ¿eh? Vamos a ver. Uy, uy, el coche bajito y toda la historia. Salimos los octavos, pero da igual, eso no importa. Lo que importa es que voy a liarla. A ver. Bueno, ya empezamos fuera de la carretera. Uy, 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 uy. Uy, uy, este coche no, el agua y todo. Uy, uy. Y tampoco es que sea muy bueno o muy rápido en el asfalto. También cuidado con eso. Estos corren en todo.
esos coches corren en todo bien, mucho, y yo mal. Ahí va, ¿por qué se me ha ido de lado? ¿Me quiere decir? Ahí va. Madre mía, lo que me ha liado. Venga, hombre. Bueno, pues vamos a hacer rebobinado, pero voy a echar un poquito para atrás porque se me ha ido tanto de lado. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué locura esta? Por si cada vez que intenta hacer algo. A ver, se me habrá patinado aquí un poquito, he entrado yo un poco. Bueno, también es que está ahí. A ver qué me hace ahora. A lo mejor estoy media hora aquí rebobinando. Porque es que ya no me fío, ya voy despacio. A lo mejor me olvidé un poquito el joystick. Lo tenía un poquito girado ahí. Vale. Cosa de inútiles. Nos pasa más que de inútiles como todos. Las que no son inútiles no les pasa, ¿eh? Es que no lo alcanzo. No les pueden cordiar ni nada. Cuidado, cuidado. En realidad para derrapar y eso sería mejor este coche. Que con esa rueda que tienen esta gente. Derrapar aquí en el barro y esas cosas. Pero claro, cada vez que derrape voy a hacer eso. Venga, vean. Aquí suelo comer en la moral a los coches. Pero me están comiendo a mí la moral, la verdad. Porque obviamente el ansia viva. La cochina ansia viva. Cuidado. Claro, ellos esperan que yo frene para adelantarme. Uf, pero ya me comí el rebobinado, no me gusta un pelo, ¿eh? Ahora va bien, ¿eh? A mí porque voy ganando. Pero por poco, ¿eh? Cuidado. Me pido un pelo que me salgo. Y me adelanta. Estos llevan ruedas buenas y yo... Para esta, ¿eh? Llevan ruedas buenas para esto y encima. Corren igual en carretera que en... barro, pues no, vale. Me niego, en redondo. Vale, vale, dame un impulso aquí, gracias. Ahora este, sí, ahora va mejor este, en teoría. En teoría, si no, el juego no lo fastidia. Y no se inventa que corra más lo otro. Pero vale. Vaya, me he comido el rebobinado. Que mira que no me gusta ni el rebobinado ni historia de eso, ni lo... Y todo el salto que he pegado ahí. Y a lo mejor ha sido por eso, porque se me ha quedado pegado el dedo en el joystick. ¿Qué pasa? Ahora se me ha ido a mí, ¿eh? Se me ha ido completamente, porque no se me pone a tirar. Me ha pillado sorpresa el lanzamiento ese que hace. Pero bueno, primer rebobinado en la frente. Ha sido trágico el salto que he pegado ahí, ¿verdad? Tragicómico ha sido. En fin. Ahora ya serán ya de Racing las otras dos. ¿Qué queda? Si a lo mejor cambia... ¿Qué me sorprende? No, pues no sé. Ojalá fueran. Si ponen campeonato que sean las tres de lo mismo. Por lo menos ya ajusta un coche. Pues para capa otra vez. O para cualquier cosa. De todas maneras, vale. No me quejo porque de todas maneras. Fallo ha sido mío. Por lo demás, habríamos ganado bien. De todas maneras. Con esta rueda de cartita. Ahora lo que pasa es que si llevase rueda de la gorda que llevan lo otro, de campo a través, que eso ahora ya no las llevarán, supongo, porque si de rueda Racing no las llevarán, y a mí claro, yo tendría que usar, cambiar de coche, sí, también, ¿verdad? Puedes cambiar de coche, sabiendo que lo que pasa, ¿no? De carrera a carrera, ya sabes que la otra es de rueda Racing, pues te tienes que cambiar o cambiar a otro túnel que tenga las ruedas bien, en el mismo coche. En fin, yo qué sé. Me estoy liando. Vale, esta manera como es fácil aquí. Y hemos ganado ya la primera en la frente. Ya tenemos unos 4 puntitos de colchón sobre el segundo. Podemos estar un poquito más tranquilo. Y así deja de bailar porque... Quiero ya hacer la segunda. Yo quisiera hacer la segunda ya. Y a ver si miro eso, bueno, lo voy a ver de otra manera, a ver luego. Pero voy a mirarlo ahora mismo cuando acabe esto, el campeonato este, lo del el salto ese de cañón de fuego, ese raro. ¿Por qué veía yo 3 estrellas? Cuando me caía, veía la estrella. No, que tenía 3 estrellas de otra vez ahí. Y luego ha resultado que me salía. Que no tenía 3 estrellas ahí. Madre mía, que lo se hace el juego este solo.
O yo. Esto ya es de Racing porque salimos a los 12. Es lo bueno que tiene eso también. Que cuando salimos a los 12, pues ya sabéis que no lo levanta nadie. Por lo menos estando en el 12. Los duodécimos, ¿no? Como, tú, venga, hombre. Está frenando. No ha frenado lo suficiente para que me la complique la vida ahora. Supongo que, madre mía, por no darle, que aquí correremos mientras que hay agua por ahí también, como canaletas de agua. O va a ser esto, los baches, pero no lo sé. Esta vez se basa en los baches. Pero creo que también habrá esas canaletas de agua. Me parece, ¿eh? No lo sé. A lo mejor solamente son los baches, claro. Que equivale más o menos a... En vez de cross country y todo eso, capa otra vez. Aunque sea de road racing, tiene baches. Yo qué sé. Mi lógica es ilógica, así que da igual. Ten cuidado, cuidado, cuidado. ¿Tú dónde vas? ¿Y por qué tú no...? Mira, me está empujando. Madre mía, gente, macho. Empuja y te frena un montón. Y encima el coche, claro, no sabe... Paran de girar, luego te sueltan del choque que está... del roce ese que te están haciendo. Te sueltan y vas como lo... como loco también, y excusa, porque así digo... Ha ido mal porque me han empujado ahí. Hay que echar culpa siempre a alguien. No, nada y eso, ¿eh? Cuando sean las culpas vuestras, no buscáis otros culpables, no excuséis con otras cosas. Ser autocrítico y ya. Que últimamente no se ve gente así. Esa gente prefiere eso, pues echar la culpa además de lo que es su fallo y ya. Pero no. ¿Por qué? Si el fallo es tuyo, ¿por qué va a echar culpa a otro? Que tenga parte de culpa, vale. También es verdad. Bastante parte de culpa, también es verdad. Que va buscando los golpes, pues también es verdad. Todo es verdad aquí. No sé qué pasa. Está el mundo al revés. En fin, pues... Sí, sigue a la osa, a la... Bueno, sí, a la osa. O a la una osa. A primera osa. No sé qué significa, si quiere ser una L. Como yo también juego con los números y las letras, pues va el segundo en discordia en las dos carreras. O sea que puede ser que se quede como segundo. Bueno, no sé, a ver lo que hago yo en la tercera. A ver. ¿Dónde estamos? Aquí, vale. Pues ya está, pues vamos a ver si hacemos la tercera. Cuando sea. Esto completado. Yo voy a decir contemplado, ¿no? Lo he dicho de otra manera. No sé si ponía bucle o lo que sea. Igual. Si aquí va a ser eso. ¿Habrá bache otra vez? ¿O nos meterán canaletas de esa de agua? Eso es lo que lo hacen cuando no es de estas de mixtas, de estas raras. Aquí serán los baches. Pues esta temporada ha sido, está fácil, está resultando bastante fácil todo. La prueba colaborativa también fácil. Bueno, también depende, aunque sea fácil, si hay tóxico, que te echen, que te andes ahí peleando con tus mismos compañeros. Pues eso ya sí puede ser, aunque sea fácil, se puede volver asquerosa y hasta se puede perder ese campeonato y tener que volver a repetirlo, depende de los campeonatos que te toquen. Si, digamos, si son malillos, pues no pasa nada, porque, pero cuando eres tóxico ya tiene menos explicación la cosa. También os recomiendo eso, que intentéis llevar el coche preparado pues lo mejor que podáis, y así, pues, aunque no ganéis ni nada, no lleguéis los primeros, pero quedaos, para que quedéis por lo menos un tercer, cuarto puesto, quinto, puntual, para ganar, poder adelantar unos cuantos rojos. Y hasta ahí, así puntuáis para el equipo. ¿Qué en eso consiste esto? Porque si no, si todos vamos sin tunear el coche ni nada, pues quedamos todos los últimos, ¿qué hacemos? O si queda uno primero, además quedan últimos, puntuar, hay que puntuar. Puntuar más de 100 puntos, me refiero.
300, por ello siempre digo, con 1.300 me conformo. Bueno, yo me considero que he hecho por lo menos un poquito de mi misión y lo que estoy yo más o menos capacitado. No estoy capacitado con mi manera de productividad para ganar a la prueba de batidores ni nada. Y todo eso, tanto los días liados y tal, y cosas, conocer los circuitos que son muy importantes, conocer los recorridos, o a lo mejor incluso los practican, no lo sé. Pues eso está muy bien. Pero bueno, yo con 1.300, como desde la película, me conformo. Considero que he portado para mi equipo lo más que he podido. Y bueno, más no que he podido, no pues. Bueno, que he podido sí, que he querido no. Querría aportar más. Pero si yo no está en mi mano ni nada. Además, como me estoy empeñando en usar túneos míos. Pero eso ya arriesgarme. Si veo que no se gana por eso, pues nada, lo hago con otro túneo de otro que tuneador bueno. Lo intento con mis túneos hasta ahora y el de hoy. En la prueba operativa que he hecho hoy me ha gustado cómo iba el coche. O sea que contento. Y la mayoría de las veces estoy más o menos contento por aunque no la gane, que tampoco mi objetivo, ya sabéis, llegar el primero. Lo que pasa es que muchas veces los compañeros, como pues veo que están días por ahí a golpe o hace falta de aquí hielo, no había agua y hielo, está más arriba, está la nieve aquí, vale, vale, tiene su lógica. Pues si los compañeros van muy forzados, y claro, si muy mal se tiene la cosa para que yo encabece las carreras, porque yo soy un malo, yo no, yo voy perdiendo tiempo. También favorece un poquito porque como voy en primer tiempo, pues retengo un poquito más quizás también. Pero es que a mí me dan tan fácil los rojos. Si tengo alguna cosa andándome, yo uso porque es que no soy capaz de retenerlo. No me oriento bien y se me van. Entonces la liamos, perdemos puntos y todo. Así que por eso tampoco yo ayudo mucho en ese sentido. Sin embargo, hay gente que se tanquea muy bien. Hay gente, y yo eso lo admiro, que no, prefieren tampoco no. Lo que en mi sentido, que no hace falta ganar, llegar el primero, pero ellos encima se sacrifican reteniendo. Ah, por acá han pillado la clasificación, a la OSA se ha quedado el quinto. Ahora X Grid, o como eso, Grid, o GR, GR, pues se ha quedado segundo. Que digo que eso, aparte de no ser importante llegar los primeros, se sacrifican porque se le da bien retener a los rivales y los tiene a mojo ahí. Chocándose con los rojos y reteniéndolo para que adelanten los otros, nuestros del equipo, y entonces tengamos las primeras posiciones para puntuar. Si no, es que sería la que valía un rato yo también. Madre mía. Tiene que, bueno, menos que nadie me oye. En fin, pero por si sirve de ayuda a alguien y lo oriento un poquito para como más o menos lo que hay que hacer. Si se da bien retener, pues mira, esos equipos, si hace falta, lo agradecerá. No va a agradecer, porque va de igual, la mayoría no se van a enterar ni de lo que había hecho, pero viene bien. Yo es que no sé, si no me dedicaría a eso, haría los vídeos tanqueando, pero es que no, a mí se me irían los rojos y la liaría. Ni punturero, haría también en mi equipo también, a lo mejor le fastidiaría, y no. Pero si supiera, yo no, yo pasaría de ir adelante, intentaría cuanto antes ponerme desde el principio. Así, pero para retener luego a los rojos. Y que pasen todos mis compañeros para adelante. O la mayoría. Y ya está. Y ya tenemos hecho el campeón de temporada. Me voy a quedar aquí. Ya no hago más esta temporada. Me quedo en los 47 puntitos. En la serie me quedo en los 105. Vale. Estamos a la mitad. Vale. Sí. La media de la serie es 80. Para la serie. Ya hemos tenido 5. O sea que pues, con los pocos puntos de invierno y primavera. Llegaré a los 160, eso para el, que me da igual, lo único, pero bueno, para por lo menos decir que he hecho 160 y ya está. Y hemos acabado. Pues nada, que muchas gracias por verme. Cuidaos mucho y saludetes.